en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura, los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre Ernesto Suárez con Ernesto Suárez y sobre el teatro El Juglar, un teatro que hizo historia y que mantuvo, marcó un hito. Hico se dice, no, se dice un hito, un hito. Están aquí eh, Osvaldo Segura y Ernesto Suárez. Gracias por estar acá. Ecuador entero va a recordar lo que fue, es y será el juglar. Bueno, gracias, gracias Karina por la invitación. Eh, para mí también es un honor estar aquí en este programa y sobre todo con el maestro Ernesto Suárez. Es un eh, placer, diría, estar con una persona que eh, nos encaminó a todos los actores que seguimos en esta eh, profesión digna, uh -huh. que nos encausó y nos dio lo que todos nosotros los actores tenemos que, que tener, nos contagió con esa energía y sobre todo la pasión. Por el teatro. Absolutamente. Ernesto eh, sales de Guaymallén se llama. Guaymallén, Guaymallén. Mendoza, Mendoza. República Argentina, Ajá. Sudamérica, Mundo. Tierra. <laughs> Planeta Tierra. Planeta <laughs> Tierra. Y vienes a Guayaquil. ¿Qué te hace salir de Argentina? Me hace salir los militares. Uh -huh. El exilio. El exilio. El exilio. Salgo con un actor, con Tati Interlich, que era mi, mi esposa, a Laurita Suárez que después fue una gran estrella aquí aquí en Colombia. Y después con Aristides Vargas, un compañero de teatro... Que lo un, hemos tenido aquí también. Alumno mío, sí, uh -huh. alumno mío mucho tiempo en Ecuador, en Argentina. Salgo, yo era el director de la Escuela de Teatro Nacional eh, de la Universidad de Mendoza. De ahí salgo y me vine a Perú, estuve un año trabajando. Y después vine acá a dar un curso. Uh -huh. Ese fue un error. <laughs> un curso, yo me iba a la Universidad Autónoma de México, Ajá. había ganado un concurso para trabajar allá, y me quedé acá, fue el año 77, uh -huh. y conozco a todos estos sinvergüenzas, <laughs> este, que son un montón, ¿no los vamos a nombrar luego, me imagino. Sí, 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 por este, supuesto. Son todo, eh, gente le, como era yo, de origen humilde, uh -huh. como era yo, libre, como sigo siendo libre. Este, libre en mi pensamiento, libre en mi forma de expresar, libre en la pedagogía, en la docencia. Y me encuentro con el cariño. Yo el otro día le contaba a los compañeros, a ellos, a los del juglar, que en un momento estuve acá en Guayaquil al borde de pegarme un tiro, porque es muy triste el exilio. En ese momento, mi compañera en ese momento, Tati y Laurita, se si habían ido a México. Y yo estaba muy solo y muy, muy mal. Y conocerlos a ellos fue como de pronto lo, lo que debe sentir, lo que debió sentir siempre Drácula, al encontrar gente joven, decir es sangre nueva, mira. Sangre. Claro, en está esa entra, época. Está <laughs> <bien planteado risa> en esa la película Oye, espérate, espérate. Pero Drácula en esa época, pero este hombre sigue igualito, ¿eh? <laughs> Aldo, no Igualito que, que Drácula, tiene un pacto. <laughs> soy, soy tiene un pacto <laughs> con el Ahora, diablo. Eh, Ernesto. Boyacá, que era? 1615, voy Boyacá, ya voy acá, ya voy dije yo, acá, Guayaquil. Boyacá. Y vine, la calle Boyacá, era el número? 1616. 1616, y Clemente, 16, Valle. Y Clemente dice, Valle. Y el número de teléfono 512-306. Imagínate, que tal bellas, la memoria. Usábamos seis dígitos. Ahora, eh, tiene una, una historia muy sui generis eso, de ir por, por la calle Boyacá, ver este Boyacá 1616, 16, y antes estaba ahí la CRS ah, y más la radio y esto estaba alquilándose, y, ¿no? Claro, una ¿verdad? pequeña anécdota ahí que nos hizo tener una sala. No teníamos plata. Ajá. Ni yo peor ni, nosotros, ni, peor <laughs> ellos. Es más yo les prestaba lo que no tenía y, y ni, no teníamos nada. Con interés en lo que no teníamos. <laughs> <lo> que. <laughs> y la pasamos mal, pero contentos, yo contenido después de tanta soledad, y de pronto este, pasamos por ahí, vimos un cartel, vimos íbamos con Mauro Guerrero, creo, uh -huh. y un Prócer del teatro ecuatoriano para mí, eh, Enrique Ponce, uh -huh, uh -huh. Este, que después formó Barricaña. Uh -huh. Y pasamos por ahí, vimos el cartel se alquila y preguntamos, subimos, había una radio, tenía un pequeño escenario, el hogar era grande, y yo me imaginé todo, eh, no teníamos plata, entonces se va a alquilar, no tenemos dinero. Entonces. Entonces lo, se trepó arriba mío, no sé quién fue, Mauro, y arrancó arranca ese cartel. Arrancaron el cartel que decía se alquila. No Ajá. lo van a alquilar, y lo arrancamos. <laughs> Pasaba un tiempo, lo habían puesto otra vez. Volvimos a arrancar <laughs> otra vez el cartel. No teníamos plata. ¿eh? Y empezamos el teatro en la Sociedad de Carpinteros. Ah. Eh. Ahí, ahí fue una parte importante que es que, creo que no sé a quién se le ocurrió, porque... Uh -huh para reunir ese eso fue un, era un espacio ideal para teatro, y ahí funcionó el, el jular durante muchos años después. Pero <laughs> la campaña ahí se originó una idea buenísima que se llamaba una botella vacía para un teatro lleno. En ese tiempo en Guayaquil por ahí sonaba el botella vacía, periodo. Claro, y entonces nosotros ah. íbamos por las Ciudadelas con un megáfono y una camioneta de Juan Arroyo, Arroyo. Nos, nos prestó la camionetita y con unos tarros y, ¡Pum, pum, 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 como y estamos, no teníamos, ni ni tambor teníamos y entonces gritábamos por favor regálenos una botella para un teatro lleno queremos usar para, para el proyecto entonces la gente sacaba botellitas Pero y, periódico, ¿Eh? y periódicos viejos no o sé, o sea, ese fue el comienzo del reciclaje, ese, reciclaje. Fue, ese fue el capital que nos aportó la el ministerio de cultura plata, ¿no? claro, que bestia, como... claro. ese fue el aporte de Naciones Unidas eso, <laughs> para, para, el para, para el arte y la cultura del Banco Central también. Y ahí uh -huh. reunimos, eh, nos prestaron una bodega en el sur y depositábamos todas las camionetadas que llevábamos de botellas vacías y periódicos. Y hicimos hicimos como una acopio, montaña, una especie de acopio, claro, una montaña de periódicos. Ríos. 12 mil sucres costaba el, al mes, alquiler. el alquiler. Y juntamos para el alquiler Ajá. y conseguimos un señor que ayer me hacía acordar, eh, Carlos Icasa. El garante, no teníamos garante, uh -huh. y una de las que había hecho el taller, que se llamaba Dita Navarrete, puso, el, necesitamos otro garante, ella se puso, y Pulson, Juan Pulson, uh -huh. nos dio la firma. Imagínate. Yo fui a hablar con ah, okay. él y le dijo, sí, yo les presto la garantía. No. Juan Pulson eh, fue alcalde en esa época, eh, alcalde interino, creo que. Bueno, uh -huh. eh, y Otón Muñoz, el eh, que me trajo a mí para hacerlo. Estamos hablando ya de muchos años, Desde 40 el, años, 40 y pico de años. años. Claro. Desde el 77... Usted Ahora, no nacía todavía. No, nací, no, sí nacía, sí nacía, <laughs> sí nacía. Pero sabes una cosita, a mí me gusta mucho el número 7 y, y normalmente es el número de, de, de super suerte, entre paréntesis. ¿no? Mm. Y ustedes son, lo fundan en 1977, y es Boyacá 1616, 16, que uno más seis es 1 más 6 es 7, y 1 más 6 es 7, no ¿Ves? sé si había bueno, Esa mujer sabe cuenta. todo, no sigamos, <laughs> nos va <vamos> a adivinar la suerte, nos va a adivinar los años. A, a, no te digo, ahora, hicieron un casting, ¿cuántas personas se aparecieron al casting? Hicimos un taller de, que me contrató el municipio. Gratuito, gratuito. Eh, 100 personas había. Más era de 100. Más de 100. 100. era lo daba, lo daba el flaco, perdón, en el museo, uh -huh. en el área del museo, que es un área, todo, todo el pasillo todo eso era lleno de gente, es impresionante. Y de ahí quedan... Menos de 20 personas, pero en todo caso es momento de nuestra primera pausa. Los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de canal 42 en UHF y Claro TV, canal 74 en TV Cable. No se vaya muy lejos, estamos conversando con Ernesto Suárez y Osvaldo Segura sobre la historia del teatro El Juglar. Ya regresamos. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura conversando con Ernesto Suárez sobre teatro y juzgar. Está aquí con nosotros también Osvaldo Segura, quien fue uno de los compinches. Y aparte tenemos unas anécdotas que nos contó un pajarote. Ah, sí. Un pajarote. <laughs> Pero en todo caso, Ernesto, 108 personas fueron las que iniciaron el taller y terminan con eh, 19, de las cuales tres ya no están, ya ah. fallecieron. Entonces estamos hablando. Ernesto Suárez. Osvaldo Segura, Marcelo Gálvez, Sandra Pareja, Raúl Pinto, Lucho Aguirre, Elvira Carbo, Alfredo Martínez, Roosevelt Valencia, Mauro Guerrero, Enrique Ponce, Miriam Murillo, Carmen Espinosa, Azucena Mora, Cecilia Caicedo, Henry Layana, Isidro Murillo, César Mantilla, Giovanni Dávila. Y después se junta también, justamente Rosana. este que está ahí en la foto. Daniel Quiroga, que es tu compañero de laburo, dijiste, ¿no? Porque, porque no, no vayas sí, a pensar, laburo, de sí, laburo. Porque, sí, de no, otra cosa no. De otra cosa no. Este, eh, y, Daniel Quiroga, tu sobrino. Y también estuvo un tiempo Rosana Iturral. Ahí Rosana también, pero pues este, estuvo un tiempo, sí. Rosana. ¿Y qué más estuvo un tiempo? Bueno, y de eso sí. se, varios, se, se varios, creó varios. una sinergia interesante y de ahí sal, salió. El curso lo terminó cosas. toda la gente. Ajá. Lo que pasa es que ellos se reunieron y me pidieron a mí seguir ya. sin que me contratara el municipio. Ya. Claro. Ese fue, fue el momento clave, porque yo me iba allá. Y ellos se reunieron conmigo y dijeron, nosotros todos queremos estos queremos. No eran que eran los mejores, eran los peores. Oye, eran eh, los peores. ¿Y, y practicaban donde sea, en la Sociedad de Carpinteros, sí. eh, ahí, en, en la el escalerita parque. del parque. En el Parque, parque Centenario ¿no? no teníamos donde irse allá. Ajá. Y en la escalera de la Casa de la Cultura y también en la Sociedad de Carpinteros, que muy amablemente ellos pues, nos, nos cedieron el espacio. Ajá. Y fue la primera vez que nosotros hicimos presentaciones en esa salita, yo recuerdo, Flaco, que nosotros eh, bajábamos a pedirle a la gente que pasara, suba, no sea malito. suban a Por ver. Favor, a ver. No. vengan a ver, no lo saben. Pagábamos, pagábamos. Oiga, ¿y qué un es sucre si entran, un claro. sucre si entran, le damos. la gente rogando para el que suba. El comienzo suba, de la, la, la coima, un sucre sí. si entran. Y bueno, después, cuando ya hicimos el teatro, el juglar, el, el, el espacio, ¿no? El, y el, el León, León, León Matón. El León Matón también. Hicimos lo una obra en el Parque Seminario, en el Parque de las Iguanas. Ajá. Y fue tanto el éxito, tanto el éxito, tanta gente iba. Hacíamos teatro a, gratis, a la gorra. Uh -huh. Iba tanta gente, tanta gente, que ahí empezamos a cobrar un, una popularidad que nosotros no nos dimos cuenta. Y ahí fue cuando empezamos la campaña, se acabó Los Baldos, y ahí uh -huh. fue cuando juntamos el dinero para alquilar el lugar. Y también se presentaron aquí en la Universidad Católica claro, varias veces. Suárez sí. su fue profesora aquí. Uh -huh. Fui director del área de teatro de acá, de, que se ¿Qué, fundó. Qué, qué maravilla. Ahora, um, con Esteban de la Cuadra y... Tú no sé tienes... Eh, ah, también trabajé mucho con Marina Salvareza. Con Marina, ah. maravillosa Marina. Ah, Ernesto, tú tienes algo de, de, de formación militar, ¿no? Que te sirvió? Militar. Ah, ah, una disciplina media, media militar que hay sí. en ti que te hizo sacar esa parte fuerte. Yo estuve de trabajando con y Hitler y un tiempo. <laughs> y el Führer Porque... me decía, mata gente y triunfarás. <laughs> <laughs> no, en todo militar. Caso, no. Esa se si la tuviste que aplicar, a Osvaldo, ¿verdad? No, militar. Una disciplina por mis maestros. Mis maestros en Mendoza, mi tierra yeah. querida, era gente que, había, gente que sabía mucho sobre Stanislavski, muchísimo, uh -huh. y era muy disciplinado. Mi maestro principal, eh, nosotros íbamos a estudiar con él a seis kilómetros, había una moto quedamos tres, uh -huh. los alumnos. Y llegando, varias veces íbamos llegando, miraba la hora sí. Y nos cerraba la puerta. O sea, no era a diario de la cerraba... motocicleta, sino a diario en motocicleta. A diario. Y nos cerraba la puerta y nos dejaba entrar. Imagínate. Y, nosotros, ¿Y maestro... eso tú hiciste cuando aquí Osvaldo se pegó las cervezas. ¿Cómo fue? A ver, cuéntame. No, cuente. era así. Nosotros cobramos el sueldo, parece mentira, éramos una cooperativa. Ajá. Yo no ganaba más que nadie y nadie ganaba más que yo. Ya. Más, la plata la manejaban los mismos compañeros. Y Osvaldo era uno de los puntales del grupo... Varios, pero todos eran importantes. Isidro, el famoso Isidro Murillo, ahora era el técnico. Uh -huh. Este Agapito. Agapito Agap era el técnico. Uh -huh. eh, bueno, y ahí, un día ya llenamos la sala, empezamos Guayaquil supresar que le hicimos con temas que trajeron ellos. Digo, traigan temas de la calle, vamos a hacer una obra. Ya habíamos hecho cinco obras distintas. Uh -huh. iba, el día que iban más de diez personas, hacíamos un baile. Entonces, te. Este, <laughs> 10 personas eh, no iba nadie. Porque... Claro, no iba nadie No iba nadie. Yo contaba obras que en Argentina eran populares pero acá no. Yo Ajá. quería un teatro popular que llegara a la gente que contara historias un humor sano, profundo. Claro. Yo tenía siempre lo tuve en mi cabeza y lo sigo haciendo. Entonces, y salieron sí. ellos a la calle y buscaron un montón de temas y ahí surgió una idea de él con el Luisito y el Ruiz Valencia y, claro. y el Orfeo Martínez, el gran Orfeo Martínez. Sobre el cómo... Chavo, lo, lo, lo del vivo el, el vivo y el montuño. El vivo y el Martínez. Entonces, estando ya por, por salir eh, ante la sala llena de Guayaquil Superstar, no se apareció igual. No, Dale. estaba la sala llena ese día con Guayaquil ah, con Superstar, ¿eh? fue, fue okay. un boom. Ya. Terrible. Y cuando un día que estaba la sala llena, porque damos función jueves, viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, dos funciones. Y en la sala entraban 100 personas, uh -huh. o sea, era 500 hecho. personas por semana era mucha gente para claro. esa época cero conocido no nos conocía a nadie pero a la gente le gustó el tema público intelectual público no intelectual Pepe guerra dijo un comentario que yo siempre digo dijo llegué con un poco de recelo a ver voy a que superestar." terminé aplaudiendo de pie y con mis ojos llenos de lágrimas y fue hermosísimo eso para mí ese referente de, de la cultura de acá Pipo Martínez Quirolo también nos apoyó mucho, iba siempre a vernos, era amigo del grupo. Bueno, eh, Antonio del Campo nos regaló un cuadro hermoso, ah, bello. hermoso, lo pintó una noche ah. de fiesta uh -huh. con nosotros. Uh -huh. este, y nosotros, ahí, eh, eh, un día eh, teníamos mucha disciplina, trabajamos ocho horas por día, ¿no? No, era, no era un chiste, ocho horas diarias, que no lo hace ningún grupo. Uh -huh. Trabajamos y trabajamos. Y un día, estos que eran las estrellas, del grupo eran los demás porque también tenía que cocinar planchar limpiar como yo este pero estas eran las estrellas los que hacían papeles más importantes y era la hora de la función no vienen no vienen no vienen no vienen y ahí cuando nos empezamos a ensayar el Isidro que era técnico ahí su carrera yo también empecé a ensayar y a la hora de la función ahí vienen ahí vienen dicen las chicas que eran las más buenas ahí vienen están venían borrachísimos los tres <laughs> Era época que Osvaldo tomaba. Sí, Ajá. es que tenía muchos problemas. Entran borrachos <laughs> <Osvaldo> y Ernesto Juárez <laughs> les dice, Osvaldo, no pueden presentar. Osvaldo Alfredo ¿no? y Lluís, no solamente no pueden, yo que me paré en la escalera y venían subiendo, no van a subir. Vamos a subí, no, le puse la mano, no sé sea, quién empujé, y se bajaron todos enojados. Y ahí estuvieron fuera del juglar por un mes, un mes. Un mes. suspendidos disciplinariamente. Es momento de hacer otra pausa. En Mesa de Análisis <laughs> Arte y Cultura, mientras tanto, no se vaya. Pero también usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesa de análisis @ucsgrtv o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. Ya regresamos y estamos aprendiendo y conociendo anécdotas del juglar. Regreso en mesa de análisis arte y cultura, conversando con Ernesto Suárez y con Osvaldo Segura sobre el teatro El Juglar. Ernesto, eh, eran una cooperativa, dijiste. Éramos o sea, más que una cooperativa, éramos una tribu. Ajá. Por parte igual del trabajo, por parte igual de la plata, por parte igual de los personajes. se, se Cambiaron los personajes. Hola, haz tú mi personaje. No, hoy lo hago yo. Hoy lo haces si tú. Era tan hermoso verlo así, sin ningún ego. Uh -huh. Todos hermanados. Una tribu que marca el antes y el después del teatro en Guayaquil. Ahora, eh, Osvaldo, esto causó, eh, o sea, ha dejado un legado, porque la gente que salió del, del, del juglar, eh, comienza mucha gente también a hacer su parte y dejar... La escuela. La escuela, escuela. Eh, la metodología de trabajo que nos enseñó Ernesto, teníamos indudablemente que eh, difundirla, ¿no?, y eso fue lo que pasó nosotros eh, cada uno con su experiencia y con su aporte también, porque cada uno eh, va creando su propia metodología de acuerdo a lo que aprendió. Y nos... Eh, en, en mi caso particular, yo hice otro taller y creé gente, uh -huh. gente para enseñar lo que sabía. Uh -huh. <coughs> y de ahí pues, de ahí se desarrolló un montón de gente, Héctor Garzón, Andrés Garzón, uh -huh. Martín David Reynoso, Calle, eh, de David Richard. Reynoso, Richard Barker. Todos de, de, la, de, de, de la parte, de, de, la parte de, de, de mi grupo, digamos que yo, ya son que las enseño. generaciones, y ellos que salen. a su vez ya. también enseñan, actualmente siguen enseñando. Y pasa lo mismo con Mauro Guerrero, con Augusto Enrique, que son, que salimos del juglar, eh, con Lucho Aguirre, Lucho Aguirre, muy buen director que está ahora en la televisión, uh -huh. Azucena Mora, todos. ¿no? Uh -huh. eh, Importante, perdón, tenía una pequeña interrupción: cuatro, cuatro cinco con Mauro Guerrero. Uh -huh. Augusto Enrique, Santa Pareja, este, Isidro Murillo y ¿cómo es? la Miriam Murillo se fueron a Mendoza a vivir a mi casa. Cuatro años se recibieron en la escuela de teatro. Uh -huh. Estuvieron cuatro años y medio. Y eso también fue un impulso que Augusto también ha puesto y otros compañeros también, y que Sandra Pareja también, y que ha ayudado uh -huh. a que esos que fueron vuelvan y se queden acá. Y eso claro. es hermoso. Y, y hablando de Mendoza, el municipio de Mendoza recibió, me parece que en el 2018 tal vez, este a 17 personas del, del juglar. Uh -huh. 17. Tuvimos, toda la gente, lo hermoso de todo es que la gente ama todavía el juglar. Uh -huh. O sea, la gente está cada uno por su lado, trabajando independientemente, pero cuando nos juntamos y justamente queríamos llevarle un homenaje al maestro. O sea, no decir. Eh, Esperemos a última hora. No, ahora es el momento. Ahora a las cenizas. Es el momento porque sabes que y no solamente eso, sino que le llevamos la obra, la sorpresa al Flaco. Le llevamos queremos que él nos vea, que le, el, el cariño que le tenemos, queremos retribuírselo de alguna manera. Y estuvimos allá, todo salió lindo. Llegamos con Murillo y Murillo me ¿Sí dice, "Lo traemos al Flaco." Traigámoslo, al Flaco, que venga para acá. Sí, porque también ya fuimos ahora que venga. Porque queremos también nosotros como juglar reactivar este movimiento, porque yo digo siempre las cosas son históricas, en la vez se, se da una vez en la vida. Como el juglar, como este movimiento no va a haber otro, uh -huh. porque fuimos eh, un montón de gente, todos 16, 17 personas, que nos quedamos con ánimos, con ganas de aprender, eh, y con que lo toda la vitalidad todo. con toda la... Y convivencia energía y convivencia. Es raro que se dé otra vez en la historia. Un fenómeno de esta naturaleza. Ahora, eso sería inter interesantísimo poder eh, sustentarlo históricamente, eh, tal vez con la publicación de un libro, tal vez con algo que sería. Perdóneme que libro. le interrumpa. Estamos justamente en eso, Ajá. antes que por eso nos acabe el tiempo, me imagino. Es que queremos. Eh, estamos nosotros. Eh, usted le pregunta a un muchacho de 20, de 30 años el juglar, y no sabe, porque no estamos en los libros, uh -huh. no estamos en la historia. Entonces eso, esa responsabilidad la tienen quienes escriben. Bueno, y historia. eso lo estamos cambiando justamente ahora, aquí en ahora el canal de la Ahora dijo un sociólogo, sí. amigo mío, sociólogo, teatrólogo muy importante, que conocía esto y que ahora vive allá en la Argentina, conocía esto porque se llamaba que era un filósofo, un sociólogo muy grande acá en Ecuador, muy muy eh, Arturo era un genio, dijo el jular nunca va a pasar a ser eh, conocido en la historia, es muy probable. No porque no haya sido el juglar que me hizo emocionar y reír. Va a ser, va, no va a pasar porque no trabaja para exportar teatro a los festivales. Uh -huh. Uh -huh. Nosotros no somos de festivales, nosotros somos del pueblo. Claro, son no, gente es, que... Es distinta cree... a las propuestas. Hay propuestas claro. que trabajan para los festivales y para la gente culta, entre comillas, o por los modismos. Uh -huh. Nosotros fuimos a la esencia, a lo popular. Claro, con un humor sano, no machista, un humor cotidiano, un humor traído de la calle, contando historias dramáticas con humor. Claro. Cantinfla, Chaplin, son nuestros maestros. Exactamente. Ahora, particularmente en una reunión que tuvimos hace unas semanas con, uh, con ustedes, salió la idea de dejar plasmado en un, en un libro, tal vez el libreto de Guayaquil Superstar, uh, y tal vez una, una, un compendio, una tal vez una antología de lo que piensa cada uno, del sentir de cada uno de esos eh, 15 o 16 que todavía quedan de los 19 originales. Ernesto, mencionaste Stanislavski, um, y en algún momento antes mencionaba Brutowski, hay gente que cuando hace teatro dice, soy actor, soy actriz, se paran ahí adelante y en su vida han estudiado teatro, pero tú hacías que este grupo, esta cooperativa... En, eh, aprendiera teatro. Claro, porque lo que vos estudias no es para exhibirlo, lo que vos estudias es para compartirlo. Freire, Pablo Freire, uh -huh. lo que vos sabes, vos aprendes más del que le enseñas de que de ti mismo, sino que es en una actitud intelectual y machista, uh -huh. ya seas hombre o mujer, de ser el que informa, el que sabe todo y el que tiene todos los secretos. Uh -huh. Y los secretos se sacan de la gente común. De tu alumno, de tu alumna, de tus compadres, de, de tu vida, de tu, es, tu, es, tu esencia, de tu origen. Eh, Así es. Es el teatro para mí. Osvaldo, es ya tiempo de nuestra despedida. Una despedida de 30 segundos, no, ni eso. Me, menos de 30 segundos y, y después Ernesto una despedida de menos de 30 segundos. Correcto, sí. Bueno, eh, esto, gracias, gra agradecerte mucho por esta entrevista y que quede claro, porque la gente tiene que saber. Yo lo hago esto porque y acepto la entrevista y... Y muy feliz de estar acá para poder comunicar que efectivamente el juglar es o, o cumplió un papel fundamental y no cumplió, cumple aún, porque olvidarse uno de los orígenes es lo peor. Claro, el texto. Yo te lo cuento en poquitas palabras. <laughs> trascendió las fronteras de Guayaquil, trascendió las fronteras de, de todo Ecuador, cuando vivimos por todo Ecuador. Teníamos un minibús, uh -huh. teníamos un montón de instrumentos musicales. Teníamos este, una sala, teníamos una, asientos que los construimos nosotros, al golpe de martillo y serrucho. Este, este, nos fuimos a Perú a un festival donde destacaron el talento de nosotros para contar el teatro popular. En eh, Colombia. En Colombia. Eh, esto, eso fue el juglar. Todo esto fue el juglar. Eso y es el juglar. Y sigue siendo. Muchísimas gracias a ustedes, nuestros queridísimos televidentes, quienes nos acompañan desde sus casas o de sus trabajos. Estoy segurísima que disfrutaron de aprender de esta historia del junglar. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galdes y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto.